Sí, tenemos la presencia de los alumnos en ese marco de la celebración del Bicentenario y la Proclamación de la Independencia. Estamos presentando una exposición iconográfica con 31 fotografías, ¿no? Y el cual enmarca toda esta gesta libertadora que sucedió, ¿no? Hemos invitado a los alumnos de cuarto y quince secundaria, se está dando en simultáneo también en la zona de Chancay, y eso ya viene de todas las provincias, ¿no? Ha empezado en Huaura este fin de semana, hoy estamos aquí en Huaral y luego van a pasar por Cajatambo y por las otras zonas, ¿no? Coméntanos un poco sobre cada uno de estos cuadros que representan la independencia. Sí, tenemos 31 cuadros en el cuales hay los precursores de la época. Tenemos a Don José San Martín, tenemos las banderas, tenemos los primeros escudos, tenemos las monedas también, ¿no? Y en el cual va narrando cómo fue este proceso de la independencia. Ahora, ¿de dónde, de qué lugar han venido, han traído estos cuadros? Esto lo está proclamando el gobierno regional, ¿no? Y en este marco del Bicentenario. ¿Dando ese tipo de eventos o solamente en Chancay? Los están promoviendo a través de las municipalidades. ¿Qué es lo que se quiere fomentar, digamos, con este tipo de exposición, profesor? Para que los alumnos conozcan, ¿no?, toda esta historia, porque a veces los jóvenes no están muy bien empapados y con esas imágenes. Bueno, ¿los alumnos cómo están respondiendo? ¿Están atendiendo? ¿Están participando? Sí, estamos teniendo la aceptación de los alumnos, están trayendo sus cámaras fotográficas, sus cuadernos para anotar, ¿no? Y están yendo muy bien. Cuarto y quinto secundaria. De repente, también pudo haber sido, digamos, obvio la presencia de los chicos del primaria, profesora, ¿o no? Se ha seleccionado al grupo más grande, por lo que a veces los pequeños no se cansan, porque son 31 fotografías en el cual se está presentando, ¿no? ¿Hasta qué hora se va a poner la exposición? Hasta las 5 de la tarde. Turno mañana y tarde. Turno de tarde, exacto. ¿Qué decirle a todos los alumnos, pues, que, y padres de familia, sobre esta gran iniciativa que se está haciendo? Que vengan, ¿no?, a ver esta exposición, que está muy interesante. Hay cosas de la historia que ignoramos, ¿no?, o a veces sabemos muy superficialmente, pero con estas iconografías vamos a estar más enterados.